What could possibly go wrong? What could possibly go wrong? What could possibly go wrong? Hey, what could possibly go wrong? 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 And nothing went wrong. Oh. Créeme, Bubsy. Contigo, todo puede salir mal. Seguramente todos tengan varios momentos en su vida el cual recuerden con mucha vergüenza, al punto de querer agarrar una máquina del tiempo y volver al pasado para golpearte a ti mismo en la cara. Bueno, este es uno de esos momentos. El año era 2003. La gente hablaba con otras personas cara a cara y caminaban por la calle mirando hacia el frente y no a los celulares. Es más, los celulares eran un lujo de los ricos y no habían mensajes de texto. Los cibercafés apenas estaban instalándose y no existían redes como Facebook, Twitter y YouTube. Muchos la recuerdan como la era oscura de la humanidad. En aquella época, la gente alquilaba películas en dispositivos conocidos como VHS, que eran una especie de cajas negras con una cinta que los metías en un aparato y veías una película en una calidad difusa con mucha lluvia. Por aquel entonces, yo tenía 14 años y estaba cursando mi segundo año de secundaria. Mi abuelo me había comprado una Super Nintendo el año anterior y estaba comenzando a disfrutar de sus grandiosos juegos. Fue ahí donde fui conociendo varias franquicias del mundo de Nintendo, como Mario, Metroid, Zelda y Mega Man. Estaba conociendo los juegos que serían mis favoritos de todos los tiempos. Lamentablemente, en aquel entonces me era sumamente difícil el poderme comprar videojuegos, y en muchas ocasiones terminaba recurriendo al canje. Tenía que sacrificar un juego para poder conseguir otro, y muchas veces me terminaba arrepintiendo. Es muy difícil ser un gamer joven y no tener dinero fijo para poderte comprar videojuegos. Cerca de mi casa existe una cadena de supermercados muy conocida aquí en Uruguay llamada Devoto. Ahí había un videoclub donde además de alquilar películas, también podías alquilar videojuegos. Yo recuerdo que siempre alquilaba juegos como Super Metroid, Yoshi's Island, Mega Man X3, Castlevania Drácula X y Donkey Kong Country. Con el tiempo, llega un momento en todo videoclub en el que eventualmente terminan vendiendo los elementos que tienen en alquiler para reemplazarlos con otros más recientes. Y estos son vendidos a precios de liquidación. Para cuando ocurrió esto, yo ya tenía una Nintendo 64 y mi PlayStation 1, y mi conocimiento de juegos era un poquito más amplio. Un día, voy con mi madre a estos supermercados. Ella había quedado en comprarme uno de esos juegos, y yo estaba bastante emocionado, porque no solo comprabas el juego, sino que te lo vendían con su caja y manual, todo completo. Y esperaba poder comprarme o el Yoshi's Island, o el Super Metroid, o un Donkey Kong Country 1. Lamentablemente, esos juegos fueron los primeros en desaparecer, quedando otros títulos que en aquel entonces no conocía tanto. Juegos como por ejemplo Adam's Family Values, Battletoads Double Dragon, y estos juegos no me atraían demasiado. Sí, lo sé, era joven y tonto. Luego, veo el Mega Man X3, y estuve a punto de comprarlo, con su caja y manual, por tan solo 100 pesos, digamos, unos 5 dólares. Para que se hagan una idea, con caja y manual. Fue ahí donde tuve el razonamiento más estúpido que pude tener como gamer. Ya tengo el X3 en la PlayStation 1 destrabada en un disco multijuegos, y está mejor porque tiene videos, así que mejor me llevo el Bubsy 2. Si vieron mi video anterior, sabrán que le tengo mucho cariño al Bubsy 1,
por lo que enterarme de que había una secuela fue como una decisión obvia para mí. Tomé nota de lo que hice. Rechacé juegos como Battletoads Double Dragon, Addams Family Values y Mega Man X3, por elegir el Bubsy 2. Nunca en mi vida como gamer y ahora también como coleccionista, tuve una decisión de la cual me terminé arrepintiendo del nivel de esta decisión. Al llegar a mi casa, pruebo el juego muy emocionado para encontrarme con un juego que no se parecía ni remotamente a su precuela. Los mundos eran sumamente bizarros y monótonos. No morías de un golpe ni te dañabas con cualquier cosa. Tenías armas, sus enemigos eran muy extraños y los escenarios se repetían en temáticas en cada nivel. ¡Y era súper aburrido! En aquel entonces, cuando conseguía un juego nuevo, lo terminaba jugando días enteros. Esa fue la primera vez que pruebo un juego recién comprado y en menos de media hora me pongo a jugar otro. ¡Qué decepción! ¡Qué error! Rechacé juegos excelentes por llevarme esta basura. Al tiempo, mi madre quedó en comprarme otro juego de Super Nintendo, y en esta ocasión iba con la meta fija en comprarme el X3, pero tanto ese como los demás títulos ya se habían ido. No me extrañaba, era una oportunidad única y la dejé pasar. Fue tanta la frustración que tuve por el Bubsy 2 que lo terminé canjeando al poco tiempo, incluso canjeé el Bubsy 1. Como dije antes, en aquel entonces, el canje era la opción más oportuna para poder jugar diferentes juegos. Desde hace unos 6 años más o menos, poseo un trabajo con un sueldo estable, y el comprarme juegos se volvió mucho más fácil. Y me propuse poco a poco recuperar los títulos que sacrifiqué, y también conseguir aquellos títulos considerados obligatorios para una consola. Los que saben de juegos, saben bien que hay títulos que hoy en día tienen valores ilógicos, y muchos de ellos yo los tenía de chico, y en aquel entonces no valían nada, y hoy son joyas prácticamente imposibles de conseguir. Antes, nadie me aceptaba para canje un Capitán Comando o un Wild Guns, y con eso ya digo todo. Pero yo tenía un juego pendiente. El Mega Man X3. Hoy en día, ese juego tiene un valor muy alto, y de casualidad se lo compré a un coleccionista que me lo vendió a $100. Pese a todo, lo saqué barato, pero $100 no son $5, y no me vino con caja ni manual. Hace poco, un vendedor local de juegos retro adquirió una cantidad importante de videojuegos, de entre los cuales el que más me había interesado era el Mega Man X2, el que me faltaba para tener todos los Mega Man de Super Nintendo. Es más, lo compré el mismo día que anunciaron la serie de Mega Man. En el video que hice justamente lo menciono. Cuando fui al local me compro el X2, y me salió unos $120 más o menos, algo caro para mi opinión, pero bueno. Y ahí me encuentro con él, un Bubsy 2. ¿No les parece irónico? Es como que siempre ese juego termina rondando alrededor de los Mega Man de Super Nintendo, intentando frustrar mis compras. Verlo me trajo todos estos recuerdos de aquella estúpida decisión. ¿Y saben qué hice? Lo compré. Como coleccionista, me había propuesto recuperar los juegos que canjeé, y Bubsy 2 no era la excepción. Además, también había recuperado el 1 hace un par de años. Decidí comprar este juego como un recuerdo, como un estigma, el símbolo de mi estupidez, un recordatorio de no volver a dejar a pasar una oportunidad única. Esto es todo. Quise compartir con ustedes esta historia porque estoy seguro de que todos habremos desaprovechado una oportunidad de la cual te terminas arrepintiendo, pero a largo plazo las cosas suelen mejorar. Después de todo, ahora tengo el Bubsy 2
y el X3. Soy Dusman y les digo, aprovechen las oportunidades si se les da, pero si no, no se preocupen, puede que el futuro les depare algo mejor.